vamos a hablar sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal que rige el derecho de ejecución penal. ¿Y qué es el derecho de ejecución penal? Son las normas que regulan el internamiento en prisión de una persona desde el momento de la prisión preventiva hasta que sale absuelta o cumple una sentencia. Regula todos los procedimientos que van a resolver las controversias que suceden al interior de la prisión, ya sean medidas disciplinarias, condiciones de internamiento, traslados, beneficios penitenciarios, cuestiones de reparación del daño. Todos los procedimientos, ya sean administrativos o jurisdiccionales. ¿Cuándo empieza el derecho de ejecución penal? El derecho de ejecución penal es una etapa más del nuevo sistema acusatorio y corre paralelo al derecho procesal penal. Simplemente conoce de otra materia. Es decir, el derecho de ejecución penal empieza desde que la persona entra en prisión hasta que sale. Conoce de todas las controversias de las personas, tanto en prisión preventiva como las que ya están cumpliendo una sentencia. El derecho de ejecución penal debe garantizar que cualquier resolución judicial se cumpla en legalidad y plenamente. La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor en junio del 2016. Es sin duda un gran avance para nuestro sistema penitenciario. Estamos a la vanguardia de todos los tratados internacionales. Hoy el reto es su plena implementación. Uno de los pilares de la transformación al sistema penitenciario es el cambio de readaptación social a reinserción social. No es un cambio meramente de nomenclatura, es todo un cambio estructural. En el concepto de readaptación social, se pensaba que la persona era un objeto de tratamiento, que estaba desviada y había que cambiar su personalidad para que regresara a la sociedad, y por eso se le imponía un tratamiento técnico progresivo. En cambio, el término de reinserción social es un mero concepto jurídico. Significa la restitución plena de todas las libertades de la persona. La persona es vista como un sujeto de derechos y obligaciones que quebrantó la ley y que se le debe de garantizar que cumpla una pena en prisión en condiciones dignas. Sin embargo, hoy el sistema ya no es responsable ni tiene que enfocarse en cambiarle la personalidad. Hablando de reinserción social, ahora la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal plantea que la persona que está cumpliendo una pena debe de cumplir con su plan de actividades. Ya no se le impone un tratamiento, sino un plan de actividades, el cual debe de ser diseñado junto con la persona y de acuerdo a sus gustos y preferencias. La transformación del sistema penitenciario inicia con la reforma al sistema de justicia penal en 2008. Como parte de la reforma, se modificó el artículo 18 constitucional, en donde se cambia de readaptación social a reinserción social. Y por otro lado, se modificó el artículo 21 constitucional, en donde habla de la plena judicialización de la pena. Como consecuencia de esta reforma, es que hoy tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este nuevo cambio de paradigma requiere de funcionarios públicos altamente comprometidos con los derechos humanos y con los más altos estándares de la materia. Requiere de una capacitación constante y de un presupuesto adecuado para llevar a cabo esta implementación. El hacinamiento, las condiciones carcelarias y el autogobierno son los grandes retos que tendrán que enfrentar los jueces de ejecución en esta nueva etapa. La Ley Nacional de Ejecución Penal incluye dos tipos de beneficios penitenciarios, la libertad condicionada y la libertad anticipada. Estos beneficios garantizan un acceso más amplio de todas las personas privadas de libertad a la reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece medidas no privativas de libertad que garantizan los derechos de personas menores de edad, como lo son los hijos de las personas privadas de libertad, y personas adultas mayores, quienes al cumplir con ciertas condiciones que establece la misma ley, pueden acceder a beneficios y a sustitutivos no contemplados para el resto de la población. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece también los procedimientos y mecanismos de justicia restaurativa, garantizando así los derechos de las víctimas.